Hola, Robert. Muy buenas, Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido, divergente. Siempre orgulloso divergente. Bueno, muchas gracias por querer compartir con nosotros este ratito y por querer aportar tu visión, tu sabiduría y tu conocimiento en este espacio que hay un montón de gente que como te decía antes, me ha escrito en plan de pregúntale a Robert, no sé qué. Y es como, no puedo, o sea, no nos podemos tirar aquí 2 horas, pero bueno, intentaré que por lo menos la información que vamos a dar le sirva a las personas que nos están viendo hoy, tanto mis seguidores como tus seguidores, a los cuales les saludo también y les doy la bienvenida. Y eso, ¿no? Al final lo que nos hace falta es práctica, porque creo que muchas veces nos quedamos en el conocimiento, ¿no? En la mente. Me veo 80 vídeos de Robert Martínez, de Zafiel, de no sé quién, de no sé cuál, y luego qué. Y luego cómo desprogramo toda esa mente y cómo salgo del ego. Aquí la dificultad siempre es traducir la información a un lenguaje práctico, es decir, este concepto que he podido entender a un nivel teórico, ¿cómo lo puedo traducir a ese lenguaje práctico? Que es en una situación cotidiana, ¿cómo identifico aquello de lo que estoy hablando? Eso no es tan sencillo y no es tan fácil. Sobre todo porque cuando tú estás en primera persona experimentando algo, es muy difícil captar lo que está sucediendo desde fuera. O sea, cuando estás involucrado, no puedes tirar un paso hacia atrás y observar como si no pasara nada. Eso es lo que pasa a la gente cuando está en una secta o también ahora mismo que estamos en una dictadura, nos explican los conceptos histórica y retrospectivamente de lo que era una dictadura y tienen todos los elementos ahora mismo, están todos literalmente. Pero claro, como estás dentro y claro, el gobierno te va diciendo que no, que por tu seguridad, que es por no sé qué, no identifica a la mayoría de las personas claramente qué es lo que está pasando. Lo mismo cuando alguien está en una relación tóxica, es exactamente igual. En primera persona no estamos utilizando la parte teórica de la misma manera. Cuando queremos utilizar la parte teórica y aplicar los conceptos, tenemos que estar en tercera persona. Me tengo que situar fuera. Que esto astrológicamente es lo que tiene que ver con el aire. Cuando estamos en los signos de aire, damos un paso hacia atrás, como si la cosa no fuera conmigo. Me desidentifico del personaje. Pero cuando estoy identificado con el personaje, tengo que comerme toda esa parte más subjetiva, más emocional, y ahí tengo muchos más sesgos. Sí, conecto más con mi voluntad, pero también quiero servir al otro, quiero complacerle, y en ese caso puedo intentar complacer al Estado, complacer a las autoridades, porque pienso que son fuertes y que me conviene llevarme bien con ellas. Hay mucho de emociones, ¿no? En eso, o sea, al final lo difícil de salir, ¿no? O de transformarnos y elevarnos hacia una versión de nosotros más power, como digo yo, es el ser capaces de soltar esas emociones que en ese momento me atrapan y que me hacen creer que yo tengo la razón, que yo soy el que digo la verdad, ¿no? Y que yo soy la víctima o la persona que tiene que defender algo, ¿no? Esto que se estudia mucho en la inteligencia emocional se llama el secuestro emocional y cuando alguien se siente, por ejemplo, agredido, invadido o vulnerado de alguna manera, todos los pensamientos y emociones vienen a justificar y a reforzar esa emoción. O sea, todo el rato, si yo me siento que me estás atacando, cualquier cosa que hagas, digo, mira, esto lo has hecho porque sí. Y además me recuerda a no sé quién que también me hacía lo mismo y seguro que se lo ha planificado y seguro que es porque odias a los hombres y tal. Y todo eso va a venir a saco. ¿Para qué? Porque lo hace tu sistema para justificar la agresión que voy a tener como respuesta. Entonces necesito entrar en un sistema de cierta coherencia interna para poder justificar dentro de mí esa movilización de energía hacia una respuesta concreta. Son instintos simplemente y eso tiene simplemente una finalidad de supervivencia. O sea, que tiene sentido cuando me estoy jugando la vida, pero claro, cuando ya no estoy en un entorno de supervivencia, entonces esos mecanismos son regresivos, son involutivos, no me sirven para nada. Y de hecho me generan muchísimas distorsiones. El gran problema es que tenemos que coexistir internamente con un sistema que está diseñado para sobrevivir, otro que está diseñado para filosofar y para pensar, otro para evolucionar espiritualmente, y están todos al mismo tiempo. Esa es la gran jodienda que tenemos en esta encarnación. Es integrar, ¿no? Todas esas mentes que tenemos y relajar de alguna manera y quitarle tanto poder que le hemos dado a esa mente egoica, ¿no? A la personalidad que es la que se apodera de todas las situaciones, de todas las emociones y que no nos permite conectar, como digo yo, con el cerebro de Dios, ¿no? Con esa pineal que nos permite crear de forma imaginativa, expansiva, sin límites y demás.
La charla de hoy se llama Seres Divergentes en relación a la película que hay. Es una saga de tres películas, por si no la habéis visto, Divergente, Insurgente y Leal. Y es una peli que bueno, a mí me gustó mucho y de hecho el retiro que hicimos en septiembre lo titulamos con ese nombre porque de alguna manera son seres especiales. No os voy no os voy a decir más de la peli para no hacer los spoilers, pero son seres especiales que divergen, es decir, que se separan de la realidad. Creo que ahora mismo lo que está pasando con muchas personas, con todo esto que ha sucedido, ¿no? Con el temazo de la humanidad, es que muchas personas se han querido separar de esa realidad que les están contando, de ese relato que no encaja, que ven que no cuadra, y lo que le comentaba Robert, ¿no? No encuadra, de repente me doy cuenta y entonces empiezo a querer luchar contra él, ¿no? Quiero empezar a luchar con ese relato, con toda la gente que se identifica con ese relato y empiezo a querer cambiar y despertarles a la fuerza y luchar y me creo que el enemigo entonces es él. Y ahí entra ese superego, ¿no? Que de alguna manera se identifica con otro, o sea, es como que estás a punto de despertar y viene el ego y dice, ¡ay, yo despierto contigo!, ¿no? Y entonces se apodera de la situación. Y yo quería que hoy, Robert, nos contases cómo podemos realmente darnos cuenta de ese personaje, ¿no?, que se apodera de las situaciones para darnos cuenta de que no hay nada contra lo que luchar, ni nada que controlar, más que dentro. Es un tema muy complejo porque, como hemos explicado, tirando un poco de los antecedentes de esta conversación, hemos hablado de la parte más instintiva, la parte más reptiliana o de supervivencia, que siempre se rige por esos parámetros de conservación, de adherencia al clan, y eso es lo que hace que la parte mental y egoica coja más poder. Porque, digamos, aplico las mismas medidas de supervivencia a mi cuerpo mental, es decir, a mi personalidad. Entonces, mi personalidad también quiere sobrevivir, quiere destacar, o sea, aplico lo que quieren, entre comillas, mis genes a mi personalidad. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es crear un superego. Claro, cuando realmente quiero a entrar en lo espiritual, pero todavía sigo sin tener, entre comillas, dominado lo mental y lo de supervivencia, lo reptiliano o fisiológico, entonces lo único que hago es convertir lo espiritual en una carrera. En una carrera para ver quién llega antes, a ver quién es el mejor. Y lo mismo, quiero despertar a los otros. Entre comillas, hay una parte que es un acto de amor, pienso que voy a evitarles sufrimiento y en ese sentido la intención puede ser perfectamente buena y honorable. Y simplemente el gran problema es que la estrategia no es efectiva. O sea, yo creo que la mejor manera de disuadir, de intentar zarandear a los otros para que, entre comillas, despierte, es que no funciona. Aunque vayan directo al barranco, al abismo, lo que sea. Primero, que tampoco tenemos por qué tener la certeza de que van al barranco o al abismo. A lo mejor por su proceso evolutivo, a lo mejor nosotros estamos equivocados. Vete a saber. Entonces, primero no voy a arrogar ese sentido justiciero de saber que estoy en lo cierto. Es que a lo mejor no lo estoy. Creo que sí, por supuesto, vivo de acuerdo a que estoy en lo cierto. Pero es igual. De todas formas, aunque yo estuviera en lo cierto, no tengo la capacidad de actuar directamente sobre el otro, influir sobre el otro y cambiar su conducta. Si quiero influir sobre el otro, siempre digo, actúa indirectamente. Haz tu camino, intenta que tu camino funcione y por imitación el otro seguramente se acabará fijando en lo que haces y puede que escuchándote con más atención. Entonces, una pregunta que a mí me ha surgido durante mucho tiempo, sobre todo al principio de esto, ¿no? Que salga ahí como mi guerrera en plan de ¡ah! Entonces, ¿hay que luchar? ¿No hay que luchar? ¿O hay personas dentro de este proceso que al final es colectivo que están en la misión de luchar? Porque entiendo que, claro, o sea, yo para mí, al final mi vida es muy fácil en el sentido de que no tengo hijos, en mi entorno casi todo el mundo no está. Digamos que la realidad que yo me he creado, que siento que yo he creado de alguna forma inconsciente, está guay, ¿no? Pero claro, hay gente que está viviendo verdaderos dramas con esta situación y claro, gracias a que hay gente, por ejemplo, como Rafa Navarro, que está ahí de guerrero, ¿no? Al cual le mando un besito, ya sé que me vas a decir que soy una pelota, pero te quiero un montón, gracias por todo. Todos queremos a Rafa, coño, el de coño. Entonces, hay una parte de mí que ha llegado a pensar, vale, a lo mejor mi misión, como Sarai,
no es estar potenciando la agresividad o la, bueno, agresividad voy a decir, a otras personas. Pero a lo mejor hay personas que sí, que necesitan mostrar esa realidad de forma muy contrastada para que el que está medio medio despierte y diga, ostras, ¿no? Y ¡pum! Y se engancha a eso. O sea, cada uno tenemos una visión o nos estamos equivocando en querer luchar algo que no hay que luchar. Vale, es que claro, es una pregunta muy buena porque hay muchas aristas y muchos matices. Sí, hay personas que en momentos determinados tienen que hacer un propósito de lucha. Es decir, por ejemplo, poner una denuncia a una administración, eso es un ejercicio de lucha, es un ejercicio guerrero. Me estoy enfrentando a la administración. Pero claro, si nadie hace nada, os van a meter a mis hijos y les van en lodos y yo no me defiendo. Si yo no ejerzo ese papel guerrero cuando hay claramente una vulneración o una invasión hacia mis derechos o hacia los de mis seres queridos, y yo no hago esa acción que es agresiva, entonces me van a comer terreno y realmente no estoy del lado de la luz. O sea, básicamente, vamos a entenderlo así, si una persona tiene que luchar mucho en su vida, o sea, que está en una situación muy complicada, es porque no ha luchado cuando tocaba. No es como en cualquier interacción social o profesional. Si yo no marco mis límites a tiempo, luego me doy cuenta de que la situación se ha vuelto muy abusiva. ¿Por qué? Porque he transigido cuando no debería haber transigido. Transigí porque me daba la gana, pero ahora, cuando yo quiero reclamar mis derechos, ahora todos son problemas. Seguro que nos ha pasado a todos muchas veces que le estás ayudando muchas veces a alguien y un día pues dices que no te voy a ayudar más porque no tengo tiempo, por lo que sea. Y encima se te enfada. ¿Por qué? Porque si te has dado mucha disponibilidad a alguien, el día que se la quitas, pues se van a enfadar. Bueno, porque es los límites que no pusiste en su día, cuando los pones, pues te llevan a un enfrentamiento, ¿cuál? El que no tuviste en su momento. Entonces, sí, hay personas que tienen un propósito más aguerrido y más de lucha, y lo que habría que definir exactamente es qué tipo de lucha es legítima y cuándo no merece la pena. Lo mismo que hemos dicho, el estilo directo normalmente no funciona. En algún caso puede llegar a tener algo de sentido, pero son casos muy puntuales. Gente que ya es muy racional y que entonces si le dices algo de una manera muy clara, sabes que lo van a aceptar. Pero personas que tienen una disonancia cognitiva fuerte, cuando notas una disonancia cognitiva, no puedes entrar a saco. Claro. Y disonancia cognitiva significa que lo que le estás diciendo choca con sus valores. En cambio, hay personas a las que le acorralas un poco a nivel lógico, argumentativo, se desmoronan y dicen, pues tienes razón, voy a cambiar. Pero eso es un porcentaje muy pequeño, la mayoría de la gente no funciona así. Entonces, sí, hay personas que tienen un propósito más guerrero y personas que no tienen que meterse en esa línea, por lo menos a un nivel que lo hace Rafa u otras personas. Claro, la historia es también desde dónde luchamos o desde dónde guerreamos, ¿no? En plan, por ejemplo, manifestaciones, ¿no? ¿Cómo te vas a manifestar frente al Estado o al sistema para hacerle ver que no estás de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Claro, a ver, aquí entramos también en otro campo con muchas aristas. La manifestación tiene un sentido, primero, para congregar gente que son más o menos de la misma línea, o sea, que está bien, crear cierta sensación de visibilidad, de cohesión grupal, también de manifestar, aunque sea de manera simbólica, un rechazo hacia una política. Es decir, quizá la acción es más simbólica que fáctica, es decir, no consigues algo directamente, pero indirectamente consigues aunar un poco al grupo. Luego ya estaríamos hablando de manifestaciones que tienen un propósito mucho más teledirigido, con mucha más estratégica, pero para eso hace falta un nivel de organización más alto. Ahora mismo eso no está, por lo menos aquí en España. Si vamos, por ejemplo, a Francia u otros países, sí que puede haber manifestaciones que ya están en un nivel de madurativo mucho más alto y que sí que tienen objetivos mucho más claros. Aquí yo siempre digo, en España, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una manifestación, dos países también que nos escuchan, de Chile, de Argentina, el gran problema es que todavía no nos hemos ganado ni siquiera cierto respeto de gran parte de la masa social. O sea, la batalla mediática de momento la perdemos y la perdemos por goleada. Entonces, si nosotros manifestamos, nadie se va a poner de nuestra parte. Nadie, me refiero, del otro bando o del bando neutro. O sea, la gente que está un poco, pues, siguiendo la televisión no va a simpatizar con nosotros. Por eso, está bien que se haga, pero no va a ser una acción demasiado efectiva. Esto es algo muy a largo plazo. Además, siempre hemos dicho, y es importante, las acciones físicas, ahí entramos en la parte de esa guerrera, funcionan precisamente eso, cuando no he puesto los límites apropiadamente en el momento adecuado. Cuando yo me manifiesto en el primer momento en que empieza algo, ahí sí que puedo tener efectividad. Pero si lo hago con 10 años de retraso, esto ya ha prescrito, esto ya va tarde. No podemos manifestarnos por mierdas que nos metieron hace 10 años. Eso Claro. ya va tarde. Claro.
Vamos a meterle una colleja a la espiritualidad y al buenismo que nos han contado con esto que decimos de Ferrero, ¿no? De cómo hay personas que entran en el mundo de la espiritualidad, ¿no? Y de repente mantras, meditación, palo santo, etcétera, etcétera, y ya parece que escondo mi agresividad. A mí me ha pasado, ¿eh? Por eso lo quiero exponer, porque me pasó al principio. Escondo mi agresividad y me siento mal y culpable si saco los dientes a alguien, ¿no? O me viene alguien como espejo a decirme, eso no es muy espiritual, ¿no? Rompe, lanza a favor de esto, porfa, para que nos enteremos todos. Claro, cuando nosotros hablamos de cómo creamos realidad, de cómo manifestamos, de cómo estamos realmente conectando con lo divino que hay en nosotros, tenemos que pasar, en primer lugar, por el arquetipo del sol, por el yo soy. O sea, la primera parada es quién soy, desde dónde arranco. El desde dónde tiene que ser un desde dónde divino. Por eso, siempre que empezamos un decreto, una invocación, empezamos primero afirmando lo que somos. ¿Desde dónde lo digo? Desde lo divino que hay en mí. Vale, pues el segundo paso es Marte, es el guerrero, es hacia dónde voy. Claro, eso significa poner fuerza, poner dirección. Si esto no se hace consciente y voluntariamente, se hace inconsciente e involuntariamente. Ese es el problema. ¿Y qué significa? Que ese arquetipo de Marte, cuando tocaba, ese arquetipo de Marte, que es el arquetipo de guerrero, te lo has saltado. Y si te lo saltas, se va a expresar después, porque esto es una secuencia de pasos. Si tú, cuando tocaba el segundo paso, que era ser guerrero, dirigir hacia dónde voy, qué es lo que quiero, y ahí es cuando tengo que ser guerrero, cuando tengo que ser valiente, cuando tengo que tener todo el coraje del mundo. Si eso me lo salto, luego lo voy a tener que manifestar más adelante. ¿Cómo? Pues ¿cómo? A lo mejor con un dolor de cabeza, con un salpullido, con un rencor que no me lo aguanto, con una bilis negra. O sea, toda esa rabia que tengo la voy a convertir en miedo, en frustración, en tristeza. Tristeza es rabia. Frustración es rabia. Depresión es rabia. Es esa energía que tú no has dirigido cuando tocaba, ahora la tienes dentro y la tienes bloqueada. Entonces, es verdad que desde la perspectiva espiritual soft, es decir, esta mal entendida espiritualidad, esta parte guerrera queda fuera. Y no hay que decir palabrotas, me cago en vuestra putísima madre de todos. Digo las que haga decir y con una rotundidad y con toda la prosopopeya del mundo. Es decir, claro que puedes utilizar la fuerza. La cuestión es primero anclar desde el sol, primero anclar desde el yo soy, primero desde lo divino y luego utiliza la fuerza como te dé la gana. Porque desde el sol ya hay una ética natural, ya hay un deseo natural de conectar con lo bueno que hay en ti y con lo bueno que hay en todos. Nunca vas a generar algo manifiestamente egoísta y contrario al bien común. Por eso tienes que utilizar la fuerza y, por supuesto, tienes que aprender a defenderte. Porque es que si no lo haces a tiempo, lo harás a destiempo. Pero no te puedes evitar ese paso. Y ahí es donde está la trampa. O sea, yo no quiero ser malo, no me voy a defender, vale. Te van a pegar bofetones y luego vas a estar lleno de rabia o de miedo, que es lo mismo. Porque el miedo, ¿qué es? Es poner esa fuerza, ese arquetipo de mal, te lo pongo fuera. Los demás son los que tienen la fuerza, son los que tienen el mal, son los que tienen la sombra, son los que tienen legitimidad para hacer daño. Y como yo no lo tengo, pues ni me defiendo. Te van a coger a hostias y te mereces, por supuesto. ¿Por qué? Porque tú no quieres hacer el trabajo sucio. No te quieres hacer cargo de la parte marcial, de la parte guerrera. Como decir, como si no tuviera cuerpo físico. Digo, pero lo tienes, gañán. Si tienes cuerpo físico, tienes que utilizarlo. No puedo fingir que no está. No puedo fingir que no tengo bilis, que no tengo hígado, que no tengo musculatura. Todo eso lo tengo. No voy a hacer de eso, lo voy a poner en un altar, ni le voy a dar más importancia a la que tiene. Pero tengo que darle la importancia que tiene. Ni más ni menos. Y tengo que ponerla en el orden que toca. Si eso no se hace, insisto, a tiempo, pues lo vas a vivir a destiempo y, por supuesto, a contrapié. Al final es amar la sombra. Yo trabajo mucho con ello y me ha costado entenderlo, ¿no? Pero cuando lo entendí fue como wow, ¿no? O sea, todo es paz, ¿no? Porque es aceptas de ti cualquier aspecto. Habría que haber cambiado el título ahora que hablamos de esto, ¿no? Y ya me das otra visión, porque necesitaba también ver un poco tu visión para lo de seres divergentes, ¿no? Es como conectados. Luchamos si es necesario, en vez de sin lucha y sin control. Yo puse este título porque me pareció muy interesante el día que ¿te acuerdas? Que te escribí, que estuvimos hablando de las sincronicidades y demás. Volviendo al tema del ego, ¿no?
cómo cuando nuestra vida es dirigida por ese esos personajes, esa mente, de alguna manera nos desconectamos de esa divinidad, ¿no? Y ahí nos perdemos la capacidad de sentir la vida en total sincronicidad con nuestras ganas de evolucionar, ¿no? Y demás. Y quería que nos contases un poco acerca de qué podemos hacer para estar más conectados a eso. ¿Qué herramientas utilizas tú o aconsejos? Hay que partir de una premisa. El ego por sí solo no tiene energía. El ego se nutre de la energía del ser. Entonces el ego es un vehículo. Y entendamos el ego como una personalidad, como el vehículo de interacción social que utilizamos para poder hacer una comunicación. O sea que tener más o menos ego es darle más atención al personaje o menos atención al personaje. No es tener alta autoestima o baja autoestima. O sea, pensar que soy el puto amo es lo mismo que pensar que soy una puta mierda en términos de ego. Da exactamente igual. O sea, es darse demasiada importancia, autocalificarse demasiado. Es tener en cuenta las coordenadas y el rol que tú estás jugando en esta encarnación. O sea, que si voy al supermercado, pues actúo como un ciudadano normal y corriente. Eso es tener el ego en su sitio. O sea, saber actuar en cada situación como corresponde, adecuándose al contexto y eso, a la situación. Entonces, ¿cómo conectar con el ser? Yo tengo que dar un paso atrás. La personalidad quiere cosas que están condicionadas por lo que me han contado y por lo que he vivido. O sea, la personalidad tiene su historia personal, tiene sus vivencias. Y cada vivencia crea una reacción. O sea, si tuve carencia de pequeño, pues ahora busco abundancia. Si tuve desamor, ahora busco amor. Si me dejaron abandonado, pues busco compañía. Si me estuvieron atosigado, pues ahora quiero estar solo. Eso es ego. Son reacciones emocionales, es un vaivén, es un ciclo. Eso significa que no tiene energía, tiene una energía, bueno, la energía reactiva, la energía que detona el evento nuclear. Lo que me pasó me genera una respuesta. Sin embargo, el ser tiene una abolición, lo que llamamos propósito de vida, lo que en astrología llamamos el sol. Hay algo que queremos dar al mundo, hay algo que está entre nosotros que queremos desplegar. Hay una frase que me repiten muchas personas que es: aunque suene vanidoso, siento que he nacido para algo más. Naturalmente. Eso no es vanidad. Eso es el propósito, eso es el ser. Claro que has nacido para algo más. Seguramente algo más de lo que estás haciendo. Porque el propósito en sí mismo es un camino que no te acabas. Por lo tanto, por definición, siempre es algo más. Y puede ser algo muy grande. Claro, puede ser ilimitadamente grande. Por eso, para mí es muy importante jugar con la ambición. Como tiene mucha carga negativa la parte de la palabra ambición, digo, no, yo quiero jugar con tu energía, quiero conectar con lo que te motive. Aunque esté desviado, es mucho mejor corregir algo que está desviado que no intentar arrancar un motor que no tiene ni gasolina y que ni siquiera está funcionando. O sea, la persona deprimida, digo, ponte una meta, ponte una motivación, la que sea, aunque sea una estupidez solemne. Porque si una meta que te pongas, la que sea, te da motivación, significa que estás conectando con el ser, aunque sea de manera muy indirecta y secundaria. Y mientras estés en dirección a lo que sea, aunque esté torcido y desviado, tú estás poniendo en marcha una serie de mecanismos energéticos que te van activando. Y a medida que tú vas corrigiendo esa dirección, pero ya cuando estás en marcha, te vas acercando más al ser y te vas alejando más de las trampas y distorsiones del ego. Porque cada vez que el ego te lleva por un lado, pierdes energía. Pero cuando me pongo en mi sitio, gano energía. Es decir, vale, es justo por aquí. Porque siento una motivación muy fuerte. Claro. Pero claro, si ni siquiera permito desplegar esa motivación, entonces estoy en un punto muerto. No puedo arrancar ni siquiera, no siento nada. Todo me da igual, nada me motiva, todo es una mierda. Bueno, te puedes quedar ahí estancado mil vidas seguidas. Sí, lo entiendo perfectamente porque me ha pasado, ¿no? El poner una dirección y ver cómo el camino ha hecho chum, chum, chum para todos lados hasta llegar al final, que era como, o sea, ¿es esto lo que realmente iba a hacer, ¿no? Pero he tenido que pasar por un montón de cosas de, ay, pues por aquí no, pues esto no es lo que parecía, no, esto no me encanta tanto como creía, pero he tenido que estar ahí, así que sé perfectamente lo que dices. Y entiendo que al ser, de alguna manera, también le gusta la materia, ¿no? Y disfruta de la materia. Eso también es otra cosita de la espiritualidad, que parece que no, te haces espiritual y entonces no, tienes que renunciar a todo e ir como Jesucristo con sandalias y, y casi, sí, casi. Sí, con el cuenco pidiendo arroz y bebiendo agua del grifo si hace falta, o del río, mejor dicho, directamente, como un perrito ahí dándole lametazos.
Sí, eso es otra distorsión, por supuesto, en la cual tiene mucho que ver toda la iconografía que se ha hecho en torno a la espiritualidad y a la religión, que en el fondo es confundir la forma con el fondo. Entonces, una cosa es ser humilde de corazón, es decir, poder vivir con poco, no necesitarlo, pero tengamos en cuenta que aquí hemos encarnado para experimentar. No hemos, esto no es una penitencia, esto no es un castigo, esto es una encarnación voluntaria que se hace para experimentar. Y por supuesto, dentro de la encarnación, gracias a la experiencia, podemos desplegar nuestro propósito evolutivo. Y evolucionar es ser capaz de dominar cada vez mejor este plano y establecer un puente entre todos los planos. Es decir, ser multidimensional que somos, establecer esa conexión permanente entre todos los diferentes cuerpos sutiles. En eso se basa la espiritualidad. O sea, cómo conecto con la parte divina, con la parte mental, con la parte causal, con la parte búdica. ¿Cómo consigo conectarlas? ¿Cómo consigo estar aquí abajo y ahí arriba al mismo tiempo? No es solo abajo o solo arriba, sino en todos sitios a la vez. Sabiendo bascular a cada momento. Cuando estoy comiendo, pues estoy comiendo y disfrutando de la comida, no pensando en la Virgen María. Y si estoy pensando en la Virgen María, pues no estoy pensando en un chuletón. O sea, tengo que ser capaz de estar por lo que estoy. O sea, básicamente es estar atento y estar presente. Pero al final, si queremos que lo expliquemos a un nivel más técnico, es el objetivo de la espiritualidad de la encarnación, o mejor dicho, el camino espiritual, es ser capaz de conectar todos los vehículos sutiles y darse cuenta de que cada uno de ellos tiene una autonomía hasta que los alineamos. Esto es como si cada vehículo sutil tiene pues una serie de notas y todos decidimos tocar la nota do a la vez. Ahí creamos una conexión vibratoria. Si cada uno está tocando su nota, hay una desconexión, hay una disociación. Lo mismo que sucede dentro de nuestro carácter, que tenemos diferentes personajes, cada uno nos tira para aquí y otro para allá, el niño interno por un lugar, el niño responsable por la otra, cada uno, la parte sexual tira por aquí, la mental por la otra. Cuando conseguimos aunar esto dentro de nosotros y también lo aunamos en los diferentes cuerpos sutiles, ahí entonces se hace el clic. Se hace el clic mayúsculo y después toca sostenerlo, porque hacer el clic un segundo sirve para decir, wow, cómo mola. Digo, vale, ahora mantengo. Claro. ¿Cómo, claro, cómo mola hacer esto? Digo, ya, y qué rápido lo pierdes, ¿eh? Se pierde súper rápido la consciencia, ¿eh? Y en cuanto estás, yo por lo menos, en cuanto estoy un tiempo sin meditar, sin mi rutina espiritual de decretos, de agradecimiento, de tal, ¡pum!, vuelve toda la densidad, que al final entiendo que es esa matrix que es como un flavor, ¿no? Como una masa viscosa que está, o sea, ella avanza, y si no estás alerta, te absorbe y te mete para adentro. ¿Qué herramientas les podemos dar a las personas para que no suceda eso? O sea, meditación, ayunos, conocer más la energía y el manejo de la energía. ¿Qué les dirías tú a nuestros seres divergentes? Vale, voy a hablar de una metafísica así muy buena y que es muy útil y muy flipada, de las que me gustan a mí. Empieza a hablar con tus cuerpos sutiles. Habla todo el rato con ellos. ¿Cuál? O sea, ten un diálogo. Hablar con tus cuerpos sutiles. Ah, vale. Ah, qué bueno. Es como, vale, voy a establecer una conversación con mi yo superior. Y le voy a hacer preguntas. Y yo me imagino la respuesta. Yo juego a las dos bandas. O sea, mi yo estudiante pregunta a mi yo superior. Hablo con mi cuerpo astral a ver qué quiere, qué necesita. Y me imagino la respuesta. Al principio puede parecer que es una tontería, que es un ejercicio absurdo y banal. Poco a poco te darás cuenta de que lo que te vas respondiendo, tienes las respuestas para todo lo que te preguntes, pero para todo. Para ti, para los demás o para lo que haga falta. Ponerte en ese rol de diálogo interno inteligente. No lo que normalmente tenemos, que es un barullo interno. Que un razonamiento por aquí, hasta que se acabe y viene otro y le sustituye. Y es como una especie de... eso, un barullo, básicamente. Una orgía de palabras sin ningún tipo de sentido. No, vamos a hacer un diálogo inteligente. Me imagino que hablo conmigo, que hablo con mi yo del pasado, con mi yo del futuro. ¿Qué le diría? Y como si yo fuera el consejero de todos ellos. Cuando eso lo empiezo a hacer de manera recurrente, flipas con las conclusiones y reflexiones que vas haciendo. Y todo se va ordenando de una manera tranquila y perfecta. Ves una claridad mental preciosa, increíble, indescriptible. Y eso lo puedes hacer haciendo una y otra vez. Poniendo directamente, en lugar de esperar que me llegue una voz, que sea mi yo superior, que me responda, digo, no, yo soy esa voz. Yo me identifico con la voz del yo superior y tengo que responder a mi yo estudiante. Me doy cuenta, coño, si ya tengo respuestas para todo. ¡Qué bueno! Todo el rato las tenemos. Pero simplemente el mero hecho de cambiar y bascular entre los diferentes roles internos ya te lleva hacia esa claridad.
Muy bueno. Me gusta mucho. Yo añadiría a esto, yo que soy mucho de atrecho, añadiría que antes de hacer esto, unas respiraciones, un poquito de aceite esencial, alguna cosita que nos lleve un poco a la relajación y ahí que desaparezca ese barullo mental que dice Robert, ¿no? Porque creo que al final es tener la capacidad primero de despejar un poquito para que pueda entrar el pensamiento más elevado, ¿no? Por supuesto, eso siempre es lo ideal. Pero claro, como comprendo que hay mucha gente a la que le cuesta realmente crear ese silencio, que es muchas veces lo ideal, digo, vale, no puedes crear un silencio, pues crea un diálogo, pero pon orden en el debate, coño. No te digo que vives al silencio, sino que generes un diálogo, pero inteligente y atento. O sea, es como que tienes puesta una película, pero la vas mirando cada rato, luego miras el móvil, no, no. Estate 100% por la situación. Que otra de las situaciones, a mí lo que más me sirve es hacer consultas. Cuando hago consultas o cuando hago entrevistas o lo que sea, estoy en un estado de atención del 100%. O sea, tú lo que vas diciendo, voy memorizando cada palabra que vas diciendo, estoy con una atención permanente y plena. Siempre que estás en ayuda a otra persona, en observación, en atención plena a otra persona, escuchas a alguien y escucha cada palabra, cada puñetera palabra, haz una visualización. Honra cada palabra que te están diciendo, cada gesto, cada cosa que pase en tu vida, ponla como si fuera lo más importante que hay en este mundo. Atención absoluta y plena. Y te darás cuenta de que las palabras tienen una música, tienen imágenes, tienen una calidad energética. Cuando una persona dice una frase, yo ya veo la frase, veo el arquetipo y se empieza a dibujar en mi cabeza todo lo que va pasando. Pero eso solo ocurre cuando le pongo una atención plena y en lugar de intentar juzgar a la persona, lo que estoy es en disposición de ayudarle. Si estoy en un estado de servicio y de ayuda, entonces mi mente se aclara perfectamente. Si estoy en estado de intentar juzgarle, evaluarle, si es de confiable, si es desconfiable, digo, dejad de actuar desde el paradigma de si es confiable o no es confiable a la persona. Poneos en la tesitura, quiero ayudar a esa persona. Vas a tener una claridad absoluta. Y sobre todo el no estar pensando en, ay, le voy a responder esto, ¿no? Le voy a responder, porque ahí ya te vas otra vez a ti, o sea, es como... No, olvídate. Para mí me pasa eso y cuando lo hago, de repente te callas y ahora qué digo. Estoy tan, tan concentrada que termina y es como que puede llegar a costar más, ¿no? No, es más fácil, de hecho. Si ¿sí? tú estás muy, muy, muy atenta, la respuesta te sale sola. Por eso siempre digo, a mí preguntadme lo que os dé la gana, porque no sí. Te sale sí lo que tengo aquí. En cuanto tú hablas, yo ya voy dibujando la respuesta sola. Muy bueno, me ha gustado mucho el consejito ese de tener ese diálogo y ser como el pues como en el salsa rosa, está no sé quién, ¿no? De ¿cómo se llama? De moderador. De moderador, que no me sale la palabra, pues aquí hacer moderador de tus propios pensamientos. Muy bueno, muy bueno. Pues Robert, yo quiero preguntarte, vamos a desviar un poquito ya la atención, ¿qué hora es? Ah, bueno, son las 8. Ah, bueno, que vamos a las 7. Vale. Yo quería preguntarte más acerca de todo este proceso de ascensión planetaria y demás, todas estas cosas que yo sé que a la gente le interesa mucho, ¿no? Y es como que hay personas ahí, fíjate hoy, hablando con una persona, me ha llegado a decir, para que veas lo que ha podido llegar a influir de forma negativa el tema de la ascensión planetaria. Esta persona me ha dicho, me he dado cuenta de que tengo una creencia y es que como esto de que el dinero se va a acabar y de que, o sea, que va a haber como un proceso de todos liberados, todos perfectos, todos tal, es como que he perdido la ilusión por ganarme las cosas, ¿no? ¿Para qué? Si me lo van a dar, ¿no? Y es que me lo ha dicho esta mañana y ha sido como, wow, no sé si me estará viendo, si me ves, hola, bonita. Pero ha sido como, ostras, ¿no? Lo que puede llegar a... Espera, que voy a encender la luz, que me estoy quedando un poco oscura. Sí. Lo que puede llegar a generar. Y quiero que nos digas, ¿cómo puedes percibir tú o interpretar ese proceso de ascensión planetaria para que no nos volvamos locos y ahora nos vayamos a todo lo otra vez lo cósmico, ¿no? Sino que estemos con los pies en la Tierra? Y una pregunta que quiero hacerte hace mucho tiempo es si has oído hablar de ese proceso que va a haber de carbono a silicio. Sé un poco de qué va, pero no he entrado nunca en esa parte tan bioquímica y tan técnica. Vale. Porque al fin y al cabo, aunque me lo expliquen y me lo puedo creer y me puede parecer bien, la parte práctica se dará sola. O sea, sí, tú tienes que crear el clima energético para que eso suceda a nivel de alimentación, a nivel etérico, a nivel vibratorio, y eso se dará solo. O sea, no voy a tener que modificar
con una operación aritmética mis células o mis átomos de carbono ni nada. O sea, es decir, que eso sucederá de una manera alquímica y no bioquímica. Pero bueno, vale, a lo que estabas comentando sobre cómo esas creencias pueden influir negativamente, qué es lo que está pasando, una metáfora muy buena que sirve es la ascensión de la kundalini. Cuando la energía asciende del primer chakra por la kundalini hasta el último chakra, cuando llega al final, los últimos chakras, la energía de los primeros chakras sigue activa, no desaparece. No es que se me enciende la bombilla de arriba y se apaga la de abajo, no. Un proceso de ascensión significa que estoy trascendiendo, y trascender significa que incluyo lo que está abajo. O sea, trascender no es lo mismo que ascender. Realmente, esto es un proceso de, entre comillas, de trascender. Y significa que, de momento, lo que vamos a hacer es ir creando más capas de las que tenemos. O sea, siempre que hablamos de trascender algo, esto cuando superas un curso, en la universidad o lo que sea, pasar el tercer curso, supone que el segundo y el primero lo tienes aprobado, que dominas esa materia. No es que salto a un curso nuevo que no tiene nada que ver con el anterior, no. Es un proceso acumulativo. Entonces, la ascensión a la quinta significa que tienes que dominar la tercera y que tienes que dominar la cuarta, no olvidar la tercera y olvidar la cuarta. Pues, pues ya me la suda el cuerpo físico, me la suda todo. ¿Qué va? Precisamente, si quieres ascender a la quinta o trascender a la quinta, lo que tienes que hacer es integrar muy bien lo que te queda pendiente de la tercera y de la cuarta. Ese es el tema. Por eso no es ignorar estos temas, es trabajarlos desde una conciencia superior. No desde una conciencia inferior, hemos dicho. Yo puedo trabajarlo desde la vía instintiva, materialismo científico, desde la vía mental, nihilismo, o desde la vía espiritual. Y entonces ahí ya entro en una vía de, vale, todo importa. La vía sagrada, hemos dicho, importan las formas, importa la materia, importa todo. Pero no hay ninguna cosa que importe más que todas las otras. O sea que la ascensión planetaria, ¿no? Cuando se hablaba al principio, bueno, yo tengo muy claro el concepto de nueva humanidad, pero por lo menos el que yo he creado, no sé otros, pero sí que es cierto que veía al principio, ¿no? Como había gente que cuando surgió todo esto de que realmente, o sea, me voy siempre de referencia a la, porque es que ha sido un antes y un después, sí. Evidentemente, ¿no? Para todo, para la conciencia y para todo. Y veía cómo había personas que se iban al campo, ¿no? Salían de redes sociales, iban al campo, empezaban con su propio huerto, se daban de baja en Facebook, o sea, cosas que yo decía, wow. Pero por una parte yo decía, pero eso realmente, o sea, eso realmente es como, no vas a poder nunca separarte de la 3D, ¿no? Es como una huida, ¿tú crees? O sea, ¿podemos seguir en contacto con esto? Depende de quién lo haga y de dónde lo haga. O sea, per se. Claro, para algunas personas sí que es una huida. O sea, el que tiene los deberes por hacer, me largo al campo, como diciendo, yo no quiero saber nada de esta gente, digo, pero tú no has resuelto nada. Te has escapado. Es como el que se va de casa a sus padres pensando que así se está emancipando de algo. Digo, tienes toda la constelación por hacer. Claro. No has resuelto una mierda, te has ido y ya está. Otra cosa es que alguien se vaya en un momento maduro y tal. Eso es otra historia. Claro. Pues claro, aquí no se pueden poner a todos en el mismo saco. Sí que hay personas que se pueden ir con consciente, con los deberes hechos, diciendo, yo ya quiero deshacer los vínculos que tengo con el sistema porque tengo una alternativa mejor que está creada desde otro lugar, y hay quien simplemente se apunta a la forma en lugar de al fondo. Lo que hemos dicho, que hace yoga creyendo que así va a trascender. Bueno, es que se puede trascender con el yoga, pero no solo con el yoga. El yoga tiene que servirte como base para una transformación integral de todos los campos de tu vida. Pues, sí, es una herramienta o un camino perfectamente válido, perfectamente funcional. Lo que pasa es que es insuficiente por sí solo. Lo mismo que la alimentación, el que se vuelve un obsesivo de la alimentación y descuida todo lo demás. Es que el problema no está en la alimentación. La alimentación está de puta madre, que te la cuides al milímetro. Pero claro, si eso hace que estés obsesionado y por lo tanto generando un desequilibrio a nivel emocional, eso no te sirve. Eso es lo de siempre. Cualquier acción, si implica un desequilibrio con el resto de seres o de arquetipos que hay en tu ser, eso lo único que va a crear es una asimetría que tarde o temprano tendrás que corregir. O sea, genera más sombra que otra cosa. Totalmente. Hay que las formulitas fáciles no sirvan. El desarrollo tiene que ser integral. Vamos hacia una era acuariana. Bueno, estamos en una era acuariana y esto exige una polimatía, una transversalidad. El hecho de saber de todo, hacer de todo, tengo que tener unos mínimos en todas las cosas. Ya no vale simplemente con ser el experto en astrología o en nutrición o lo que sea. Cada profesional que está en un campo está empezando a asomar la cabeza hacia otros ámbitos.
porque están todos relacionados. Precisamente lo que ha intentado, bueno, lo que ha intentado el sistema desde todos estos ámbitos y donde todo esto tanto tiempo, es desautorizarte a que entres en otros campos que no sea el tuyo. Bueno, incluso dentro del tuyo tampoco puedes mirar, porque los médicos, los sanitarios, no podían mirar lo que hacían sus jefes, ni cuestionar lo que hacían sus jefes. Los policías no podían cuestionar lo que decían sus jefes. Los políticos igual. O sea, es decir, entonces, ¿aquí quién tiene la autoridad? Pues cuatro gatos que no dan la cara. Y el resto estamos desautorizados porque tú no sabes. Ya hay unos expertos que lo hacen todo por ti. Y tenemos que salir de eso. Totalmente. Y de investigar nosotros mismos las cosas, porque anda que no nos la han colado. Bueno, a mí no mucho, gracias a Dios, pero tengo personitas muy cercanas, ¿no? Que yo ya no sé qué decir, ¿no? Pero con todo esto de los túneles de los niños y con todas estas cosas, ¿no? Y cómo manipulan fotografías donde he tenido gente a mi alrededor que me ha dicho, busca esta foto. Esta foto es de hace 4 años y la están publicando ahora. Como, mira, y es como, ostras, tenemos que tener, o sea, tenemos la responsabilidad de buscar la información antes de publicarla, ¿no? A mí me ha pasado un par de veces de publicar algo muy rápido, en plan ahí, muy sagitariano, en plan, ¡ah! Y luego decir, ni lo he comprobado, ¿no? Y tener que echarme atrás y decir, bueno, me he equivocado. Yo creo que dentro de lo que es el camino el camino espiritual, la información técnica y fáctica de lo que sucede en el mundo es lo de menos. Es el camino menos importante. Es decir, porque ahí siempre vamos a tener muchas dificultades para llegar a la información verdadera. O sea, podemos especular muchísimo sobre si tal o cual cosa es verdad o es mentira, pero realmente no tenemos un acceso directo a la información. ¿Dónde tenemos que ponernos muy duros con la información? Con aquella que nos afecta directamente. ¿Por qué nos hemos metido todos? Porque ya me están condicionando claramente a nivel legislativo, a nivel de leyes, que no me deja salir de casa. Digo, vale, ahora ya con los datos publicados voy a machacarte. Pero porque no me queda más remedio y porque hay unos datos oficiales, que además son sangrantes. Una cosa que estaba mirando hace un rato, si recordáis que en Vietnam, en el año 2020, murieron técnicamente 35 personas en Chito, 35. Durante el año 2021, al principio, prácticamente tampoco había muerto, unos ciento y poco, llegaron a ciento y poco. Y ahora ya van por 19.000. ¡Wow! Claro, estos son datos oficiales, pero es una auténtica salvajada. Dices, ¿cómo hemos pasado todo 2020? Con nada, con 25, 35, no me acuerdo. Al principio, hasta mayo eran cero. O sea, los primeros meses eran cero muertos. Al final de año creo que eran 35, tal, una mierdecilla. Y ahora van por 19.000 y van subiendo a saco desde el año. A ver, todo esto son datos oficiales. Como eso sí que lo tenemos disponible, digo, oye, aquí hay cosas muy gordas y muy fuertes. Lo que salgan los canales alternativos de tal o cual cosa, bueno, ya son especulaciones que las veo muy legítimas. Porque al fin y al cabo, si tú no te puedes fiar de los datos oficiales ni de lo que está pasando, pues especulas, buscas en otras vías. Me parece perfectamente razonable. En ese sentido, cuando nos intentan desprestigiar que creemos en no sé qué, qué cosas o qué mierdas, el tema es, bueno, alguna explicación tienes que buscar en los fenómenos. Pero lo que está claro es que lo que me están contando es mentira. Eso lo tenemos clarísimo. A partir de ahí hacemos nuestra propia investigación y nuestras propias hipótesis, que pueden ser verdaderas o falsas, pero por lo menos hay un ejercicio de buscar la verdad. A partir de ahí creo que lo importante sobre todo es que no me la cuelen en cosas importantes. En las cosas que no son importantes, bueno, mira, ahí ya cada uno si le divierte, le entretiene, me parece perfectamente legítimo porque hay personas que sí que tienen como misión divulgar, contrastar información, compartirla o incluso, bueno, pues mantenernos entretenidos, que tampoco es poco. Exacto, la historia es, yo creo que la historia es no irnos emocionalmente con aquello que vemos, ¿no? Y si hay personas muy sensibles, yo hablo con personas que son muy sensibles y te has enterado de esto, no lo veas, chiquilla, si es que no te hace bien saber tantas cosas acerca de todo lo que está sucediendo, ¿no? O de que te están engañando en la cara o lo que sea. Entonces, también tener esa capacidad, ¿no?, de no irme emocionalmente con toda la historia. Y algo que te quería preguntar, que lo tenía pendiente, es en toda esta historia donde nosotros estamos volcando una energía tanto positiva o negativa o como lo queramos ver, pero al final todos estamos poniendo un foco y una energía en el... Y para mí, bueno, espero que no me corte el vídeo. Esto lo tapamos. No, creo que se puede decir. Lo que pasa es que si lo mezclas con la otra palabra, el sinónimo de pinchazo y demás, y dices los cinco gatitos y alguna cosa de esta, entonces sí que te lo pueden tumbar.
Vale. Pues eso, ¿no? Que con toda esta realidad que estamos viviendo, yo siento que es un gran egregor al que estamos alimentando de forma energética cada vez que se le nombra incluso, ¿sabes? Yo antes pensaba, vamos a ver, según la física cuántica, ¿no? Y según todo lo que he aprendido hasta ahora, la realidad es creada por el observador. Es decir, si un gran porcentaje de observadores dejase de poner el foco ahí, pero no desde el no miro, no miro, o sea, que esto se entienda que es importante, ¿eh? Bueno, es que ese es el matiz importante, claro. Pues cuéntanos. Eso, claro, a ver, es lo mismo que irse al campo así, pues en plan rebote, no vale eso. O sea, el problema que tenemos es que aunque yo no le ponga atención consciente, tengo mi inconsciente programado. Entonces digo, vale, pues yo no miro para allá, como si no existieras. Tu inconsciente sigue repitiendo la misma basura. Tú no te has desprogramado. Entonces, si no te has desprogramado, por mucho que pongas atención en otro lugar, fingiendo que no existes, como si borro a Plutón de mi carta natal, borro a Saturno, siguen estando. Y claro, no se puede simplemente cambiar el sistema de vida de una persona sin desprogramar el anterior. Y para desprogramarlo, hace falta desglosarlo, fraccionarlo, rebatirlo, refutarlo, deshacer las creencias limitantes. Si no se ha hecho ese proceso, tú no puedes cambiar el sistema A por el sistema B. No funciona. Tengo que deshacer el otro y eso es la desprogramación. Por Vamos. eso digo que sí, claro, por supuesto que la teoría es cierta, es correcta. Si todos miramos realmente para el otro lado, por supuesto que cambiamos la realidad. Pero es que a efectos prácticos no puedes hacerlo porque tu inconsciente sigue mirando hacia el otro lado, por mucho que tú no quieras. O sea, es complicadísimo desprogramar el inconsciente, es una barbaridad de difícil, pero es el único camino. Yo lo pienso y digo, madre mía, ¿yo por qué me he metido en esto? Y amo el desarrollo personal y amo pillarme, ¿no? En los puntos flojos y ahí machacarme a mí misma. Pero claro, la gente que no tiene tiempo y que está totalmente rodeada de otra realidad, digo, es que, o sea, no vale ni siquiera con, o sea, no vale con nada. Si es que esto es diario y muy insistente, además, porque todo lo de fuera está creado para sacarte, ¿no? Y para volverte a reprogramar en un momento. Estamos mutuamente y simultáneamente multiestimulados para distraernos atención. Todo el rato se nos están generando distracciones sin parar. Y eso significa que el inconsciente lo tenemos lleno de basura. Si no somos capaces de poner cierto orden en nuestro sistema de creencias, ya hemos hablado muchas veces del sistema de creencias y su complejidad, es aquello que tienes codificado como verdad, no como creencia. Lo que para ti es verdadero, las premisas a partir de las cuales tú articulas tu discurso lógico. Si esas premisas son falsas o falaces, que es directamente están mal estructuradas, mal establecidas las leyes de causa y efecto, hay razonamientos o inferencias que son equivocadas, todo tu sistema se va al garete. Lo que hemos dicho al principio, ¿no? Si mi sistema instintivo me lleva a protegerme de los demás y por lo tanto a crear una narrativa según la cual los demás son mis enemigos, todo mi sistema va a ser congruente, pero me va a poner en una situación de tensión constante. Y eso lo estoy creando yo. Pero eso se debe a que mi instinto de supervivencia está mandando sobre mi inconsciente. Hasta que yo no cambio, invierto esa jerarquía y consigo que mi inconsciente esté espiritualizado, es decir, que yo inconscientemente vaya hacia la luz, entonces ahí ya estoy bien programado, entonces sé que me puedo fiar de mí al 100%. Que nunca voy a cometer una cagada, porque haga lo que haga, lo voy a hacer siempre desde mi mejor intención. Y la manera de hacer eso es arrancar y crear mi realidad siempre desde el yo soy, desde la partícula más luminosa y autoconsciente que hay en mí, desde allí genero toda realidad. Si lo hago desde así, poco a poco voy haciendo que mi inconsciente vaya liberando toda la información contaminada. Al final, eso es lo que siempre digo. Tú has dicho que es complicadísimo. Yo quiero aportar un poco de positivismo. Es complicado, sí, pero se puede. Y lo bueno es, igual que ahora. Nuestra mente inconsciente va directamente a los hábitos tóxicos, negativos, a los patrones limitantes y demás. Cuando tú la programas, hay un punto en el que la mente inconsciente, lo que dice Robert, pero de otra forma dicho, va a los patrones positivos, a los hábitos positivos y ahí ya no cuesta tanto. Entonces hay que hacer ese trabajito porque no sé cómo lo ves tú, pero ¿tú crees que algún día esto se explicará de forma más masiva en escuelas? O sea, ¿daremos el giro o esto va a ser siempre Matrix y los que creamos nuestra propia realidad? Hombre, por supuesto que se explicará de manera masiva,
porque ya lo estamos haciendo, aunque sea de una manera a pequeña escala, pero ya se empieza a hacer y empieza a ser un clamor. Por mucho que no hayamos llegado a todas las fases de la sociedad, a todos los grupúsculos de la sociedad, el incremento está siendo casi exponencial, cada año es más. Uh-huh. Entonces, esto se lo acaba comiendo. El uh-huh. sistema, además, está pudriendo. Es que no da resultados. O sea, ¿por qué se caen esos paradigmas? Porque no están dando los resultados que prometen. Quiero decir, desde el paradigma sanitario, no se están dando soluciones a toda esa crisis. O sea, ellos son los que crean el problema, pero es que ni siquiera te están dando la solución. Si dijeras que por lo menos salvan a casi todo el mundo, no salvan a la gente, se muere la gente igual. Que colapsan los hospitales igual, entonces ¿para qué están los políticos si no pueden ni crear 3 hospitales? Digo, no, hay que encerrar a todo el mundo en casa, crear hospitales no se puede, coño, tenemos presupuesto para 1000 mierdas y no tenemos para esto. O sea, los propios paradigmas que diagnostican los problemas no tienen soluciones. Entonces, eso es lo que lleva a la gente a buscar alternativas. El paradigma médico falla, entonces la gente busca medicina alternativa. ¿Pero por qué? Porque no está funcionando el otro. Si dijeras que todos los enfermos de cáncer se curan, ¿quién iba a mirar entonces terapias alternativas? Las coño, es que se curan todos. Pero coño, si se te mueren un porcentaje altísimo, y en muchos que son jóvenes y demás, te mueren, vale, un señor de 88 años, puedes entender que se muera de lo que sea. Pero gente joven que se muere de todo tipo de enfermedades, digo, ese paradigma no está funcionando. Uh-huh. Por eso se cae. O si dijeras que la gente sale súper preparada de las escuelas, dije, ah, pues, coño, sale una gente aquí preparadísima. No, los pobres salen más perdidos que un hijo puta día del padre. O sea, es que no tienen aquí ningún tipo de formación. Entonces, esos paradigmas no están funcionando, no están ofreciendo resultados, y por más que quieran, eso se tiene que notar. Uh-huh, uh-huh. ¿Y hacia dónde vamos? Porque yo he oído que creo que ahora van a quitar ya la mascarilla obligatoria en sitios cerrados, que es, me decía mi pareja, ahora vamos a descubrir, ahora ya no vamos a volver a ver y no vamos a saber quién es de un bando o de otro. Digo, no, tranquilo, que la seguirán llevando. Porque si en la calle no se la han quitado, en un sitio que interior me imagino que tampoco. Yo tengo una apuesta que no puedo corroborar de ninguna manera, pero me apostaría todo lo que haga falta a que si la gente que la lleva supiera que técnicamente solo sirve para proteger a los demás y no a ellos, el 99% se la quitaban mañana. O sea, si la llevan es porque creen que se protegen ellos, pero si la cosa ya te dice que no, que es para proteger al otro. Es terrible. ¿Y cómo ves tú la historia esta? Porque estoy muy fuera de todas las noticias y de todo, pero de repente me llega eso y de repente digo, está como todo volviendo a su estado natural, entre comillas, porque hay cosas que ya se han quedado marcadas, ¿no? Y es como, ¿y ya? Yo ayer se lo decía a mi pareja, en plan, ¿y ya? Y esto ya no puede ser. O sea, aquí tienen que meter otro pelotazo o algo, ¿no? Sí, sí, aquí hay trampa, por supuesto. A ver, ¿sí? Me parece que lo que vuelve a la normalidad, no, tampoco estoy al tanto al 100%, era en los estadios de fútbol que se permite el aforo del 100%, pero con mascarilla. Ajá. Entonces, creo que el bozal no desaparece completamente de interiores. Eso va a costar erradicar. Hostia, ojalá, ¿eh? Creo que Noruega y algún que otro país ha conseguido acabar con ello. Yo calculo que para que acaben todas las restricciones, si es que acaban, que yo creo que sí, le quedan por lo menos 12 meses para que ya en ningún país del mundo se quede. Porque mientras tengamos astrológicamente la cuadratura Saturno-Urano, todavía el año que viene le queda un trocito, ya se acaba este, pero le queda un pedacito, el año que viene ahí puede haber el último coletazo. Cuando cuadraría que hubiera un final, de la, por lo menos a un nivel más o menos globalizado, sería 2022 principios, cuando se haga la conjunción Júpiter-Neptuno. Ahí podría haber una especie de amnistía, pero claro, como por supuesto, tiene que haber otra cosa gorda detrás. Porque, al parecer, o sea, los efectos gordos del plazo aparecen dentro de unos años, ¿no? O sea, ya, claro. Ya, a lo mejor ya han conseguido su objetivo, si es que ese es, si lo van a cumplir realmente, ¿no? Yo la sensación que tengo es que ellos la van a acabarla nunca. O sea, esa la sensación que tuve desde el primer momento, digo, esto es para siempre. O sea, hasta que acabemos con ellos. Esto es una guerra final en la cual ellos no van a acabar nunca. Puedo ver síntomas de relajamiento. O sea, puede ver que en algunos países sí que han conseguido medio acabar con ella, pero no de manera global. Pensemos un poco como metáfora de lo que fue el 11 de septiembre. Allí todos los protocolos de los aeropuertos se quedaron para siempre. O sea, se supone que solo hubo un atentado, un falso atentado además de falsa bandera, una detonación controlada, ni aviones ni hostias, pero los protocolos han quedado. Entonces, ¿aquí qué es lo que se quieren quedar? El pasaporte infame no va a cuajar, eso lo tengo claro. No.
eso ya es un aborto. Afortunadamente, porque eso era el objetivo original, o sea, que ya he visto que eso no puede ir. Creo que habrá pautas constantes. Es brutal. O sea, tienes como potencial cliente a toda la humanidad y además de manera recurrente y periódica. ¿Cómo van a renunciar a ese caramelito? Es imposible que renuncien a ello. Entonces, lo que van a intentar es cronificar el bicho y que para el bicho, para la gripe, seas del segmento de la sociedad que sea. Podría ser que relajaran algunas medidas, pero ya quedan muy tocados y muy debilitados si acaban con esto. Uh-huh. O sea, realmente sería un toque muy fuerte, cosa que más o menos ya pensaba que a final de 2021 una estocada fuerte a lo que es el intento de implantar la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial, ahí ya se escenifica que realmente el plan no ha funcionado. Y de hecho, esos síntomas de relajamiento implican que, en cierto modo, están reculando, ya no pueden seguir avanzando, o sea, van a mantener muchas cosas, pero no pueden avanzar más en la agenda. Y eso es lo que creo que está pasando. ¿Y quién no les está permitiendo... Uy, que le da un golpe al móvil. ¿Quién no les está permitiendo avanzar? En gran parte nosotros. O sea, nosotros todos los que plantamos cara. Y sí, los disidentes. ¿Por qué? Porque es muy complicado poder avanzar cuando tienes un grupo, un segmento social muy fuerte y muy agresivo en tu contra. Porque, claro, los disidentes somos gente muy activa, la mayoría. O sea, la mayoría influye bastante en su entorno y no tenemos una oposición tibia, sino una oposición bastante firme a todas esas medidas. Es muy difícil poder gobernar cuando tienes un grupúsculo tan fuerte y tan indómito. Y que además es muy poco probable que te lo puedas ganar. O sea, ahora van a intentar pasar en plan testigos de Jehová por las casas de la gente de los casos para intentar convencernos. O sea, esto ya es ridículo. Tengo unas ganas de que vengan a casa. Es que lo estoy deseando. Digo, mira, pasa para adentro que lo mismo te convences tú. De lo mismo te voy a hacer un agente doble y vas a dar información ahí de primera mano. Que la voy a pasar para mí. Se supone que en Australia sí que estaba yendo el ejército casa por casa, pero yo también cuando veo esa noticia digo, ¿hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es programación predictiva para claro, creer? Entendamos una cosa, fíjate, en Australia creo que la tasa de vacunación va en un ritmo bajísimo. O sea, que ahí la gente dice, que ni de coña. Entonces tienen que llegar a esa parte fuerte porque nadie se... Lo que quiero decir, que tienen que llegar mucho más lejos a nivel físico porque la gente no está cooperando. Ahí, ¿qué te está diciendo? Que no ha funcionado el plan. Y aparte, que cojones van a intentar inocular a todos. Eso ya es una fractura social y con el gobierno descomunal. O sea, tú imagínate que tienes un 70% de gente, me invento el porcentaje, que no está, y vas a por sus casas y lo metes a la fuerza, esa gente ya te va a mandar una guerra civil. O sea, ese gobierno está condenado y cualquiera, porque si todos han apoyado esa porquería, esos están perdidos para siempre. O sea, la legitimidad del gobierno, la confianza de las autoridades, se ha roto para siempre. Para mí está rota. Y para un porcentaje amplísimo de la población, se ha roto para siempre, irreversiblemente. Y es que no te crees nada. Sí. Lo ves ahí y digo, es que me es igual que un político eventualmente coincida conmigo. Es un puto estafador, lo sé seguro. Sí, eso también es importante, ¿no? Que la gente que nos está viendo, que nos demos cuenta de que da igual el partido, da igual de dónde venga. O sea, la política tiene que caer para que puedan hacer algo nuevo, ¿no? Porque todos son unos estafadores. Son, y eso creo que en gran parte gracias a todo el trabajo de información alternativa que se ha ido haciendo desde todas las personas que estamos aquí al pie del cañón, en grupos o donde sea, esto se está frenando. Porque claro, como hemos dicho, se consigue globalizar la disidencia. Consigues que en todos los países cada uno metan recursos, los abogados por aquí, los psicólogos por allá, los médicos por aquí, los médicos por allá. Todo eso crea una fuerza tremenda, terrible, y que no puedes controlar. El otro día, en Libertad Digital, los idiotas que manejan aquello empezaron a hacer un alegato contra no sé qué, insultándonos y tal. Y claro, se han metido por la culata un montón de gente enfadándose, dándose de baja, bueno, todo tipo de artículos críticos, denuncias que van a recibir, que ya me consta que Cristina Armas están ahí a por ellas por delitos de odio. O sea, que les sale muy caro ir contra nosotros. Porque somos la parte más despierta y más viva y más activa de la población. Los otros ya no se movilizan por nada. Se movilizan por gilipolleces cuando les mandan los medios de comunicación. Pero realmente gente razonablemente independiente, cada uno más o menos según pueda, somos los únicos que estamos haciendo algo de oposición. Esto no lo han tenido nunca. Uh-huh. Nunca ha habido una oposición seria al sistema.
y bueno, sería entre comillas, estamos inmaduros, pero bueno, por lo menos ya está esto emergiendo, ya se está creando una cierta conciencia colectiva y eso impide que realmente que se avancen esos planes. Hay una cosa que dijiste en una charla que vi, no me acuerdo cuál fue, que comentabas que quizás aparentemente hay más oscuridad, ¿no?, que luz ahora mismo, pero claro, la luz que hay está repartida entre menos gente, entonces la potencia que tenemos es tremenda. ¿Dirías que hay un 50-50? O sea, la proporción es 50% de oscuridad, 50% de luz, yin-yang. Sí, totalmente. Sí, siempre, siempre están en equilibrio. Y de hecho, la mejor manera de entenderlo es, el 90% de la gente no está ni en la luz ni en la oscuridad, están en una neutralidad. No son ni buenos ni son malos, simplemente son gente que está, bueno, tirando quizá un poquito a la oscuridad, entendida oscuridad como inconsciencia, la mayoría están ahí, pero un porcentaje minúsculo. O sea, esto es una guerra entre dos bandos minoritarios, lo malo y lo bueno, o sea, simplificándolo mucho para que se entienda, y el resto son simplemente espectadores, son gente pasiva, gente que no va a hacer nada. Entonces, no tiene que desarmarnos o desanimarnos pensar que la mayoría de la gente no va a mover ni un dedo. Es que de los malos tampoco mueve un dedo casi nadie. Son poquísimos ahí los que realmente toman decisiones y los que montan las estrategias. Y claro, siempre buscan nuestro consentimiento. Y de ahí que cuando nosotros empezamos a decir que yo no consiento, no pueden avanzar mucho más. Lo intentan con el pasaporte, pero realmente si se encuentran con un muro, hay un momento en que el no es no y de ahí no pueden pasar. Los que tienen una visión muy materialista del mundo piensan que sí, que realmente te pueden hacer daño. Digo, no pueden hacerlo. Además, no quieren hacerlo, que así no funciona la oscuridad. La oscuridad, como mucho, puede convencerte a otro para que te pegue un tiro, pero no puede, no va a venir directamente a pegarte el tiro. Eso no lo van a hacer. Fíjate. O sea que básicamente tenemos que estar, como diría Zafiel, en actitud de celebración, ¿no?, que es lo que yo también propongo siempre a la gente, y dando un poco esa visión, que me repito mucho, pero es que para mí es súper importante, de, vale, estás viendo oscuridad afuera, vete dentro. Porque a veces nos ponemos, hoy me venía esa reflexión, hay gente luchando ahí porque son unos cabrones, porque tal, porque no sé qué, porque guau, porque tal. Y yo decía, madre mía, si en el hipotético caso de que esos cabrones desapareciesen, ¿no?, y de que de repente todo estuviese equilibrado y tal, el malo de la película ibas a ser tú, que te has quedado con todo ese odio dentro y serías tú el malo de repente de la peli, ¿no? Exacto. Si tú vas a asesinar a los malos, pues el único asesino que queda eres tú. Exacto. Exacto. Es decir, por supuesto, el problema de esa agresividad es el tono vibratorio y el lugar desde donde se hace, que normalmente suele ser impotencia. O sea, como hemos dicho, cuando tú no has actuado cuando tenías que actuar, actuarás a destiempo, que es lo que decíamos al principio. Y eso es en forma de impotencia, de rabia, de me cago en vuestra puta madre, ojalá os quemen. Eso es, no estás actuando ni avanzando en tu vida hacia donde tienes que actuar y donde tienes que moverte para crear acciones efectivas. Es que analizando el propio arte de la guerra, que es un tratado de taoísmo aplicado al conflicto, te está diciendo, aplica siempre la fuerza en el lugar más sutil para que tenga un impacto brutal. Los malos normalmente no pegan un tiro, dan una orden a la persona determinada, que luego se la propaga y luego dan una idea, y al final tienes un ejército de esclavos que te obedece y no has pegado ningún tiro. Claro, como las pelis. El bien es igual, el bien es mete una idea que sea evolutiva, que sea positiva, que sea propositiva, que sea empoderadora, y ya tendrás un ejército. Y no has tenido que pegar ni siquiera ningún grito ni hacer daño a nadie. No tienes que utilizar la fuerza. Esto es como las artes marciales. Las artes marciales te dicen, pelea solo si no te queda más remedio. Pero primero intenta resolver el problema, pues hablando, dialogando. Y normalmente cuando llegamos a la fuerza es por pura impotencia. Yo recuerdo una vez de pequeño una profesora sustituta que llegó a una de nuestras clases. Y cuando llevaba un minuto hablando se puso a gritar, a decir, a ver, os queréis callar una puta vez, porque no sé qué, no sé cuántos. Perdió los papeles enseguida. Y toda la clase al unísono cachondeándose. Y yo me quedé analizando, digo, ¿por qué todos los alumnos de la clase han empezado a cachondearse de esta profesora que acaba de llegar, que no la conocen de nada? ¿Por qué se la toman por el pito del sereno? ¿Qué ha hecho? Digo, ha usado la fuerza demasiado pronto. No han hablado entre sí. Los hijos de puta, ¿cómo veis aquí la debilidad? Pero fueron todos clarísimamente, súper rápidos, diagnosticaron, esta persona es débil. Esta persona está utilizando la fuerza de una manera demasiado impulsiva. Entonces, si ya has gritado en un minuto, ¿qué te queda? ¿Qué no vas a pegar una torta?
Claro. No funciona. Empieza por lo sutil. Y si por lo sutil no funciona, al final te ganas la torta. Pero eso es porque ya has fracasado en todo lo demás. Lo mismo, con un niño pequeño. No empieces dándole un golpe. Un golpe se pega si se va hasta a punto de estampar contra un coche. Pero primero echa una mirada. Si con una mirada no es capaz de convencer, te acercas. Muchas veces siempre digo, vale, el niño no te hace ni puto caso. Acércate. Proximidad física, no le digas nada. Te acercas a un metro. No dices nada. Y verás cómo te obedece. El objeto territorial es mucho más sutil. Los animales, cuando se van a pelear entre sí, no empiezan a hacer zarpazos a los Bruce Lee. Se acercan y se quedan mirando con la mirada de la cobra o la mirada del tigre, y entonces el que aguanta mejor la mirada suele ser el que gana, y otro se tira. No meten ni pelea. Los machos alfa, estos que están por su territorio, se quedan mirando. Sí, sí. No hay quien se acojona antes. O sea, tenemos que al final que estar conectados a ese instinto animal, pero de forma consciente, porque si no sale el animal desbocado. Claro, no, tenemos que comprender esas estrategias precisamente cuando jugamos contra la oscuridad, porque la oscuridad entiende esos lenguajes, la oscuridad entiende la autoridad y quién es el poderoso. Aquí, ¿quién es el encargado? Cuando viene alguien enfadado a reclamar, dice, a mí no me pongas tú, ¿quién es el encargado? Es decir, que la oscuridad conoce muy bien cuáles son las jerarquías y las autoridades de poder. Eso es lo mismo. Tenemos que comprender que la oscuridad entiende muy bien ese lenguaje, y en ese lenguaje hay que hablarles, pero nosotros con cachondeo, porque jugamos desde la luz. Pues sabemos jugar con esa energía, pero no nos identificamos con esa energía. Eso es trascender. Poder jugar con lo de abajo, pero no quedarse con eso. Eso es como siempre decimos, una persona inteligente puede imitar a una persona más tonta, pero una persona más tonta no puede imitar a alguien inteligente. Totalmente. Al final es un poco como lo de la conciencia 3D y la conciencia 5D. Una persona que está más conectada a la conciencia 5D puede estar perfectamente a la vez en la 3D, y de hecho estamos, ¿no? Es como que estamos, pero no le pidas a una persona que está en conciencia 3D que eleve un poquito el pensamiento hacia una conciencia 5D, porque no puede, es que no puede. Bien, va a poder, o sea, tiene la capacidad, pero en ese momento... No puede. Cuando hablamos de siempre de la capacidad del arquetipo de Saturno, siempre es la limitación es algo temporal. En ese momento que tú le pides, esa persona no va a llegar. No significa que nunca pueda llegar, pero en ese momento que le estás pidiendo es imposible. Los imposibles siempre son momentáneos. ¿Los? Imposibles. Ah, claro, claro. Lo tengo clarísimo eso. O sea que tenemos que integrar todos los cuerpos, que dejar de luchar, solo luchar cuando sea necesario luchar, hablar con nuestros cuerpos, empezar a conectar con nosotros, darnos cuenta del personaje. Tenemos trabajito, ¿eh? Siempre hay trabajo, pero es un trabajo grato, y además siempre le digo, cuanto más ordenado se hace el trabajo, menos energía consume, y al revés. Cuando decimos me da pereza, es que tienes el sistema muy en desorden. Si tienes mucho desorden interno, cada acción te consume mucha energía. Dice, no tengo energía. Digo, no, tienes la misma energía que has tenido siempre, pero mal distribuida. Claro. Nadie se queda sin energía. La energía se distribuye peor en unos roles que en otros. Cuando una persona, por ejemplo, no está en la función que le corresponde estar, en la que quiere realmente estar, pierde su energía. Claro. O cuando la distribuye incorrectamente. Lo mismo, quiero pelear mucho hacia afuera cuando no corresponde. Eso no sirve. Pero cuando toca, tienes que estar peleando. Pensad, por ejemplo, cuando inicia, la mayoría de la gente es cuando tocaba luchar realmente y rebotarse porque había habido una agresión. Hostia, la mayoría de la gente bailando, tocando la guitarra, cantando, y dice, ¡de puta! Digo, ¡ahora toca pelear! Nos acaban de curar una dictadura, nos acaban de cerrar en casa, me cago en vuestra puta madre, os voy a meter una bomba. Ese era el momento de sacar el guerrero hacia afuera. ¿Por qué? Porque ha habido una acción agresiva hacia afuera. Si ahí no respondes, cuando te queda. ¿Crees que fue colectivo o fue más en España que en otros países? Fue colectivo, ¿no? Yo creo. Yo creo que fue bastante colectivo. En España, por lo menos, en mi entorno había muchas personas que estaban con esa dinámica. Yo estoy tocando la guitarra, esto no sé qué. Digo, a ver. Una cosa es que tú te adaptes a la situación de la mejor manera posible, cosa que es absolutamente inteligente y legítimo. Otra es que no veas lo que está pasando. Claro. Que encima te lo tomes como, bueno, unas vacaciones, no sé qué. Vacaciones ni pollas. Digo, tercera guerra mundial, coño. Nos acaban de quedar la guerra. Estamos ante lo más crítico. Olvídate de todas las mierdas que están diciendo por la televisión. Esto es una puta guerra. Totalmente. Ese es el momento que tienes que sacar al guerrero hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya hay una agresión hacia afuera. Es como estar en la discoteca, te están pegando. Digo, bueno, pero hay que... No, coño. Ya has llegado a las manos. Defiéndete. No falta que le revientes la cara al otro, pero por lo menos esquiva los golpes.
Por lo menos empújale y sal corriendo, yo qué sé, lo que sea, pero no te dejes pisotear. Claro. Lo mejor es evitar el escenario, pero es que ahí ya no evitamos el escenario. Ahí ya nos comemos con patatas. ¿Ahí qué vas a hacer entonces? Como mínimo responder. De la manera que puedas, claro. Robert, ¿no tienes pensado hacer ningún tipo de formación para ayudar, más allá de los vídeos y de todo lo que haces compartiéndote con un montón de canales y del cosmograma, ¿no? Que está más enfocado a astrología? ¿No tienes pensado hacer formaciones para ayudar a la gente a tener herramientas y a prepararse para? Porque supongo que tenemos un tiempo límite o no tenemos un tiempo límite para hacer todas estas tareas. Bueno, el tiempo límite es nuestra vida actual, nuestra encarnación actual es un tipo de límite, desde luego, pero creo que no hay un límite de tiempo para el ascender así a nivel colectivo, no hay ningún límite, o sea, no hay ninguna prisa en el sentido de que cada uno puede llegar al ritmo que quiera. Sí que haré una formación, y de hecho ya estoy grabando, que tiene que ver eso con el dominio de la energía, el dominio de los cuerpos sutiles, el establecer esos diálogos y explicar cómo se hace de una manera mucho más detallada y mucho más sistémica. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de viajes astrales o hablamos de sanaciones energéticas o de canalizaciones o de regresiones o de programación cuántica o lo que sea, estamos hablando de lo mismo. Es cómo establezco un diálogo con el cuerpo energético y consigo operar con él, sea cuando estoy dormido, sea cuando estoy despierto, sea cuando estoy en trance, sea cuando estoy actuando normal y corriente, cómo consigo realmente establecer una conexión con ese cuerpo y utilizarlo. Poder desplazar mi atención ahí, identificarme con él y actuar desde él. Y lo mismo con los cuerpos superiores, con el cuerpo de la fuente, o sea, con el yo universal, podemos decirlo, con el yo superior, el yo universal, ¿cómo consigo establecer esa conexión? Y claro, eso es lo que estoy grabando en vídeos, que luego se convertirá en una formación. ¿Para cuándo? ¿Tienes fecha? No pongo fecha. Porque es que realmente tengo poco tiempo para grabar, precisamente debido a toda la agenda que tengo de divulgación. Priorizo más el trabajo que es gratuito que el trabajo del curso, que al fin y al cabo lo podrán pagar algunas personas. Bueno, que tenga el dinero para pagarlo, que va a ser muy caro, pero me refiero que priorizo más lo que tiene que llegar a todo el mundo que lo que ya es más exclusivo, más delicatessen para que quiera profundizar más. Ya. La verdad que estás haciendo un trabajo de órdago. O sea, te doy las gracias, la enhorabuena y de verdad que sigas ahí aportando porque creo que el otro día hablándolo con una persona me decía, espero que no se le vaya la pinza porque se está haciendo muy famoso. Y digo, no se le va la pinza, tranquilo. No se me va a ir la pinza y ya lo puedo hasta garantizar que no se me va a ir. Lo tengo además muy claro y por una razón muy sencilla, porque las apetencias que pudiera conseguir aquí en lo mundano no me interesan. O sea, quiero decir, ¿qué haría con más fama? Nada, lo mismo que ahora. ¿Qué haría con muchísimo más dinero? Nada, lo mismo que ahora. O sea, yo no tengo ningún capricho económico, ninguno, cero. Claro. Nada, no hay nada. El dinero de fama, ¿para qué me sirve? O sea, quiero decir, no quiero hacer nada dentro del sistema. La fama tiene un interés dentro del propio sistema. Para que me ponga una mansión y tal. Y digo, ¿qué coño quiero una mansión si al final estoy en una habitación pequeña todo el puto día? Es decir, Ya, eso te ¿qué? iba a decir. Saldrás de ahí en algún momento, ¿no? Sí, pero me refiero, ¿pero para qué? Quiero decir que no le veo el incentivo. Entonces, para mí, los logros que quiero alcanzar en esta vida, a nivel personal, son de tipo espiritual. Y sé que para conseguirlos necesitas llevar una vida bastante recta. Entonces, no me interesa caer en las trampas del ego precisamente porque me desvían de los objetivos que quiero conseguir. Que además, la parte egoísta es, bueno, me gusta alcanzar estas habilidades o superhabilidades y mejorarlas y pulirlas. Pero en el fondo, si miro hacia adentro, tampoco las quiero para mí porque yo ya soy feliz. Las quiero también para ayudar a otros. Entonces digo, vale, me gusta ser quizá el que lo consigue porque sé que lo puedo explicar mejor que otras personas que tienen mejores dones que yo, pero lo que les cuesta transmitir cómo han llegado hasta allí. Muchas veces porque son inconscientes, espontáneos o son innatos. Como los míos no son innatos, puedo entender exactamente qué hay que hacer para llegar allí y luego te lo puedo explicar. Qué Y como grande. veo que eso no lo está haciendo nadie, o por lo menos nadie lo está haciendo a mi gusto, digo, pues yo lo haré yo, que se me da bien y además me gusta. Sí, se te nota que te gusta y que has nacido para esto. Pues no sé si quieres contarnos algo más. Son las 9 menos cuarto, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo y alargarlo más. Espero que vuelvas. Sí, por supuesto. Sí, vale. Te he puesto en una encerrona, Me parece es muy bien, no, me parece muy bien, me parece muy interesante todo lo que cuentas y todo lo que haces.
A ver, ¿qué cosas podríamos contar? Bueno, pues así, tirando un poco de lo que estaba hablando justo ahora, el tema de los dones, claro, se les da este nombre como si fueran una especie de habilidad especial, pero realmente son las habilidades innatas que tenemos que están capadas. Claro. Es como si he nacido cojo, pero realmente yo tengo dos piernas. Y por lo que sea, me han metido una mierda para que solo pueda andar con una de ellas. Entonces, realmente lo que estamos intentando recuperar es la completitud del ser. Dime, perdón. Una pregunta respecto a eso. ¿Están capadas porque nos las capan antes de venir? O sea, eso de que nos ponen implantes etéricos es cierto. Sí. ¿Y es cierto que es mejor no quitar algunos implantes? No, a ver, es que vamos a entender las cosas. Estos implantes nos los colocan al encarnar y nosotros los consentimos antes de encarnar. O sea, sabemos que nos los van a meter. ¿Pero por qué? ¿Por qué los consentimos? Bueno, porque lo aceptamos porque va implícito en la experiencia. O sea, nosotros vamos a una experiencia en la cual sabemos que vamos a este juego. O sea, tú cuando te metes en un juego sabes que hay unas reglas. Y algunas reglas a lo mejor te parecen injustas, pero así decides jugar. Uh-huh. Tú vas al cine, por ejemplo, y no sabes de qué va la película. O sea, tienes una sinopsis de la película, pero no sabes si te va a gustar o no. Y aún así aceptas ir aun con la posibilidad de que no te guste. Uh-huh. Esto es igual. Digo, tú a pesar de todo quieres ir al cine, quieres encarnar. Sabes que te van a meter putadas, que te van a meter trabas. Y desde la parte sabia que hay en ti, aceptas eso. En la parte egoica te rebote, toca los cojones, una barbaridad. Pero claro, todos estos dones de los que hablamos son cualidades que ya tenemos inherentes. No es una adquisición real, sino que realmente es algo que ya tenemos. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo de depuración interna fuerte para poder purgarnos. Algunos, por nuestra manera de ser, por nuestra personalidad, por nuestra configuración energética, son mucho más fáciles de desarrollar. Por eso alguna gente los tiene innatos. Otros porque se lo han trabajado en vidas anteriores y otros porque si son muy, muy, muy sensitivos, tienen pequeños destellos intuicionales, habilidades psíquicas que son inherentes. Y otros podemos llegar a conseguirlo si desarrollamos esa sensibilidad que de base la tenemos algo bloqueada. Pero es normal. Si yo, por ejemplo, soy más intelectual, mi energía tiende a ir hacia arriba. Entonces, se va del corazón. Si yo soy más emocional, la energía se va del corazón y entonces me cuesta subirla a la parte mental. Y subirla me refiero con distancia. Siempre subirá con las partículas emocionales, con la distorsión emocional. Por lo cual, siempre estoy con la actividad mental condicionada por lo que siento. Así que todos tenemos una configuración de base, pero aún así podemos llegar a desarrollar todos los dones si seguimos un itinerario apropiado. Y insisto que esos dones son inherentes, es recuperar lo que nos pertenece. Nos hemos puesto este juego divertido de resolver una serie de problemas y sudokus existenciales para que esto tenga un poco más de color y un poco más de salsa, que si no, la vida es muy anodina. Total. Oye, y el tema de que determinados alimentos nos impiden desarrollar, no solo alimentos, sino productos que utilizan, todo lo que lleva tóxicos, ¿no?, y químicos, de alguna manera nos impide conectar con esos dones o comer excesiva carne o productos demasiado procesados, etcétera, etcétera. Tanto como impedir no, pero dificultar sí. Es decir, si mi hardware no está bien, no puedo ejecutar el software. Es así de sencillo. Realmente, todos esos dones, cuando tú estás en el cuerpo astral, da igual cómo tengas el físico. O sea, porque en el cuerpo energético lo puedes trabajar independientemente del físico. Van aparte. Otra cosa es cuando yo en vigilia quiero canalizar. Entonces, si mi cuerpo físico está hecho unos zorros, me va a costar una barbaridad. O sea, realmente, lo físico te ayuda para poder conectar en vigilia, porque todavía tengo el físico encendido y yo quiero conectar. Pero cuando estoy en el astral, da exactamente igual como tengas el físico, aunque esté hecho una puñetera mierda. De hecho, es tan sencillo como ver que tu cuerpo astral funciona aunque estés muerto. Si funciona estando muerto, significa que el físico no influye ni interviene. Ahora bien, para establecer el puente, estando yo en vigilia y conectar con mi cuerpo energético, ahí sí que la alimentación influye y ahí sí que los tóxicos, los químicos y las mierdas que me pueda poner me puede fastidiar. Pero bueno, entiéndase, puedes trabajar el astral aparte del físico, pero lo más recomendable, por supuesto, es que los trabajes todos simultáneamente y de manera orgánica e integral como debe ser. Pues vamos a ello, que nos quedan todavía unos añitos de vida, bastantes, así que vamos a por todas y a vivir realmente, a conquistar la Tierra, ¿no? Que al final es a lo que hemos venido a disfrutar de todo esto, que cuando estamos por ahí o somos más sutiles, no podemos, ¿no?, disfrutar de estas cosas tan carnales, así que a disfrutar de ellas. Vamos a saborear, vamos a olfatear, vamos a disfrutar, a delectarnos con los placeres también de aquí.
con la conciencia ahí arriba, pero siempre en este momento presente. Y juguemos con ese presente en los dos sentidos, en el sentido del aquí y ahora y también el presente del regalo, que es esta encarnación y que es esta vida. Y con todas las cosas buenas que sigue habiendo, a pesar de las otras oscuras a las que ya nos hemos referido, tenemos que ser capaces siempre de disfrutar de las buenas que tenemos, que no son pocas. Hay muchísimas. Y si tú construyes tu vida a partir de lo bueno que hay en ella, poco a poco permitirás que ingresen más buenas y que las oscuras cada vez se vayan quedando como un ejercicio teórico. Sí, sé que existe, pero no va conmigo. Exacto. Pues Robert, ha sido un súper placer tenerte aquí en la comunidad. No sé cuánta gente ha estado viéndonos, pero han estado corazoncitos todo el rato. Bueno, imposible leer a las personas. Os doy las gracias infinitas por haber estado ahí. Se ha preguntado lo que se ha podido preguntar, pero bueno, como nos ha dicho Robert que va a volver, pues seguiremos ahí indagando y despertando la consciencia. Y gracias a todo, a toda la familia de Divergentes y a ti, Robert, muchas, muchas, muchas gracias. Y espero que hayas estado a gusto, que vuelvas, que repitas y que podamos seguir haciendo cosas juntos. Por supuesto, Saray, muchísimas gracias a ti y a todos los que siempre estáis ahí al pie del cañón, escuchando, leyendo y sobre todo haciendo vuestro camino y empoderándonos, que eso es lo empoderándoos, que es lo importante. A tope de power, como digo yo. Sí. Un besito muy grande. Un abrazo. Y muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. A ver que no me cargue el vídeo al salir, que la última vez me pasó. Un besito. Chao.